Bueno, buenas tardes a todos. Quiero hacer este video. Eh, quiero hacer un este video como conversatorio. Quiero hacerlo lo más pronto posible. Quiero hacerlo lo más breve posible, lo más conciso posible, en aras de, de ganar tiempo. Y lo que quiero decirles con respecto a Qué es lo que siento de, del canal, qué es lo que siento de lo que está sucediendo con el canal, de los resultados que estoy teniendo y de hacia dónde me está llevando todo esto del, del canal. No sé cuántos de ustedes lo, lo verán, realmente siento que la, la comunidad que tengo, si se le puede llamar comunidad. No va más allá de 10 personas, 10 personas que realmente están y siento que están al pendiente del contenido, personas que siento que están detrás del contenido, personas que veo que tienen las notificaciones activadas y que nada más yo publico algo, están ahí y es precisamente para esas personas para las cuales va este video y un poco también para mí, para desbloquearme un poco. Expresar todas estas cosas que estoy sintiendo con respecto a mi canal y que las he conversado con, otro, con otros youtubers amigos míos, y en muchas ocasiones coincidimos, como que, en, como que en lo mismo, un poco de cómo nos sentimos con respecto a, a lo que estamos haciendo. Eh, mi canal de Víctor el Aviador surge hace dos años, el canal. Este de acá, que tiene que ver con meteorología, sucedió en 2020. Es un canal que es mucho más chiquito actualmente que el de Víctor el Aveador, pero también estuvo abandonado por mucho más tiempo. Retomé recién ahora en el marco de una supuesta temporada ciclónica activa o hiperactiva. Eh, lo he estado manteniendo, lo he estado como que creando contenido para él de una forma automatizada, una forma que me permita realizar el contenido mucho más rápido con mucha ayuda también de este tema de las inteligencias artificiales y el contenido que está que está teniendo y los resultados que está teniendo hasta el momento me van me van gustando eso va de la mano con con víctor el aviador pero desde el canal de víctor el aviador del que quiero hablar siento que para ser sincero, siento que el contenido de aviación le importa a muy poca gente. Que muy poca gente están dispuestos a dar parte del tiempo libre escaso que tienen. Sobre todo YouTube, que tiene un... En su algoritmo le trata de mostrar a las personas, basado en la localización geográfica del canal, le trata de mostrar a esas personas canales que se encuentren ubicados en la misma zona geográfica y canales que obviamente las personas están buscando. Si tú buscas cosas de cocina, te van a salir muchas cosas de canales de cocina, canales de YouTube de, de recetas, de personas cocinando en ríos, etc. Si funciona el algoritmo de YouTube, que a veces es un poco complicado de entender. Pero siento que las personas que les gusta la aviación ya tienen como que sus, sus canales con sus creadores de contenido. Que ya vienen con mucha más trayectoria que yo. Y honestamente yo siento... Mi canal... Está como que estancado. Siento a veces que entrego... Mucho de mi tiempo libre. Tiempo libre que pudiera estar empleando... En, en, en hacer otras cosas. Y créanme que... Esto de YouTube es como... Como un segundo trabajo. Te trajo un vídeo Que uno haga... Hay horas de investigación... Hay tiempo de edición, tiempo de grabación, cuando uno graba con su propia voz, te equivocaste. Si eres perfeccionista más todavía porque quieres que el video te quede con una entonación específica, quieres que el video quede en cierto momento, es buscar la música que acompañe el video en ciertos momentos En mi caso es así. Y a veces siento que yo pienso y considero que es un tema muy interesante. Hago el video. Y por ejemplo, este video va a ser con el mínimo de edición, pero los voy a dejar por acá arriba. Un video real que publiqué. Las estadísticas de ese video: cuáles fueron, cuántas personas vieron ese video. Y a golpe de pájaro, recuerdo que no llegó ni a 100 vistas. Entonces les estoy hablando de un video que me tomó mucho tiempo hacer, editar, investigar, seleccionar imágenes, seleccionar transiciones. Grabar con mi voz, hacer un guión, escribir ese guión, leerlo, grabarlo, interpolarlo, en fin, mucho trabajo porque lo hago todo yo solo. ¿Para qué? Para que menos de 100 personas lo vean. El objetivo de un canal es que, que tú sientas que a las personas, el contenido que te estás haciendo, le esté interesando a las personas. Porque de lo contrario estaremos hablando de que casi casi sería un lugar donde es un repositorio de videos donde tú publicas el video para tenerlo guardado entonces sería básicamente un video para ti ese no es mi objetivo como todo como todo youtuber quiero tener personas que le guste el contenido personas que estén detrás del contenido y personas con las cuales interactúen con mi contenido yo publico un video y siento que siempre son las mismas personas que están ahí y es un grupo muy reducido o sea yo no siento honestamente que yo tenga una comunidad detrás de, traje, de traje mis videos. ¿Te das cuenta de que otras personas, no estoy criticando a nadie, pero otros youtubers están sexualizando un poco su imagen, su contenido, etc. Y tienen éxito con mucho menos esfuerzo, con menos investigación. He hablado con otros youtubers que hacen videos acerca de lugares históricos, lugares que con un lugar, con una historia detrás, y, y tienen la misma sensación que yo. Otros youtubers realizan bromas, un video de bromas con, sin edición, con solamente la, el ingenio de realizar la broma, y tú lo ves que publican y a las cuatro horas ya el video tiene miles de visualizaciones, entonces te pones a cuestionarte un poco como que vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena emplear horas de mi tiempo que pudiera estar realizando un entrenamiento de más calidad en el gimnasio, compartiendo tiempo con mi familia, descansando. YouTube es otro trabajo. Es un trabajo que a mí ahora mismo me está dando gastos, no solamente de tiempo, sino gastos de dinero en mantener las herramientas, en invertir en herramientas para llevarles mejores videos y el cual me está dando absolutamente cero ganancia. Es un proyecto con lo que me está dando ahora mismo está en saldos rojo en números negativos. Entonces te cuestionas un poco como que vale la pena seguir haciendo esto porque te das cuenta de que las personas prefieren emplear el poco tiempo que, que tienen libre en una ciudad, por ejemplo, como Miami, en la que es trabajando constantemente, es una máquina de trabajo. Una ciudad que se ha convertido en, en, en una dinámica de personas que tienen dos, tres trabajos, matrimonios que viven juntos y no se ven porque están en diferentes horarios de trabajo. Y realmente siento que las personas no están dispuestas a emplearles su tiempo libre en estar viendo cosas de la aviación. Y a los que ya les gusta la aviación, pues ya tienen sus creadores de contenido que son los que a ellos les gusta. Les voy a poner un ejemplo que se me dio en estos días. Yo tengo una cuenta que la abrí por embullo hace un año y tanto, dos años. La abrí en TikTok a raíz de todo esto, de las batallas de TikTok y esto. Y dije, no quiero mezclar el contenido de aviación de la cuenta mía de, de YouTube, de aviación, no la quiero mezclar con esto. Y abrí una cuenta que es básicamente de batallas, de cosas de humor, etcétera, etcétera. Y lo único que estoy haciendo es publicando videos ahí que sencillamente son extractos de cosas cómicas de la televisión cubana, de, de dichos de, de series famosas de Cuba, de su propia guerra, del Tao y todas esas cosas. Y me doy cuenta que los videos en cuestión de nada, en cuestión de horas, minutos a veces, ya tienen mil, mil doscientas visitas. Al punto y no les estoy diciendo mentira marcas se han comunicado conmigo y me están enviando productos para que yo se los promocione por el tráfico que está atrayendo ese tipo de, de cuenta y ese tipo de contenido están viendo que en mi cuenta esa cuenta tiene mucho contenido y que se consume mucho entonces te cuestionas como que realmente ¿Vale la pena seguir haciendo esto? ¿Vale la pena seguirme sacrificando tanto cuando es otro tipo de contenido que le interesa a las personas y a la gente? Sacrificarme tiempo, tiempo que pudiera estar pasando en familia, tiempo que pudiera estar empleando en un mejor entrenamiento, en mis ejercicios, etc. Y realmente te cuestiona muchas cosas. Por eso he decidido que el contenido de mi canal va a cambiar. No va a abandonar parte de su esencia que es la aviación, pero el canal se llama Víctor el Aviador. Víctor el Aviador soy yo. Y lo que quiero mostrar es quién es Víctor el Aviador, qué hace Víctor el Aviador, dónde vive Víctor el Aviador. Entonces el canal va a comenzar a tener otro tipo de, de enfoque. Necesito buscar la motivación para hacerlo, tengo varias ideas en la cabeza, pero siempre me falta como la ejecución de esas ideas, el hacer esas ideas. Es lo que me falta y ese desánimo viene de la mano precisamente de, de todas estas cifras y todos estos resultados de, del canal de, de aviación. Entonces, el contenido del canal va a cambiar, se va a mantener cosas de aviación, pero básicamente la sección de los cortos porque me doy cuenta de que el canal está totalmente estancado el canal necesita un cambio, necesita moverse hacia adelante necesita cambiar el contenido, diversificar el contenido porque si lo mantengo solamente de aviación pues voy a entrar en una dinámica de la cual no voy a salir que es postear, investigar, publicar los resultados, no van a ser los que yo quiero y voy a estar cayendo en esa misma dinámica, entonces quiero realizar de conjunto con lo que se va a publicar de aviación, otro tipo de contenido con respecto a mí, a Víctor el Aviador, quién es Víctor el Aviador, qué es lo que hace Víctor el Aviador, etcétera, etcétera. Tenía una persona hoy en, en el grupo de aviación de sporters en el que estoy, que me decía... No has publicado más los consejos que ibas a dar de vuelo, le dije. ¿Para qué? Sí. O sea, son 124 personas solamente los que vieron ese contenido. Y cuando me pongo a ver las, las cifras reales de los contenidos, solamente el 20 o por 30% vieron mucho más allá de 30, minutos, de 30 segundos de contenido. No estoy hablando ni siquiera de un minuto, entonces de 30 segundos. Lo cual me lleva a pensar como que esto, esto no le interesa a la gente. Me doy cuenta que es otro tipo de contenido el que, le, el que le importa a la gente. Y vuelvo a caer en el mismo punto. Si yo voy a hacer los videos para mí, para dejarlos guardados para mí, entonces sencillamente yo cojo y hago un video, los dejo guardados. Hago mil videos de aviación, de aterrizajes, etcétera, los dejo guardados solamente para mí. Porque el objetivo es crear una comunidad, una comunidad que esté detrás y que nos retroalimentemos. Y siento que eso con el tema de la aviación no está funcionando. Así que. El canal va a ir en esa dirección. Menos videos de aviación. Continuarán los videos de aviación, pero mucho menos videos de aviación y otro tipo de videos. Los videos de aviación en el formato corto. Los voy a estar haciendo del mismo modo el que hago los de meteorología, en formato automatizado, que es un formato mucho más rápido. Eh, menos videos desde el aire porque próximamente voy a estar cambiando de trabajo. Y ya no voy a estar o tanto o nada en el aire. Todo, todo depende de ciertas cosas que tengo que estar analizando y que... Cosas que van a pasar. Entonces ya no voy a estar tanto tiempo en el aire tampoco. Voy a estar más en tierra porque la oposición es en la aviación, pero en tierra. Y hacia ahí se está moviendo el canal. Eh, nada. Eso es lo que les quería decir. Les voy a dejar el enlace por si les interesa. El canal de meteorología. Las redes sociales. El canal de TikTok. Por si se quieren reír un poco. va a estar también en los, en los enlaces. Pero nada. Siento que les debí esta explicación. Esto es como una manera de reflexión a mí mismo. Voy a estar viendo el video quizás mucho más adelante. De qué años. Si todavía YouTube existe. Y voy a estar viendo en qué momento yo estaba en este momento de mi vida. Hacia dónde iba el canal, hacia dónde iba Víctor, el aviador, qué proyectos tenía. Y nada, siento que a las pocas personas que realmente siento que les interesa el canal, como muy probablemente van a ver los cambios en el canal, en la imagen, etc. Pues se van a estar preguntando de qué, qué pasó con Víctor, el aviador, cuando... Prácticamente todo el contenido era de, de aviación, por eso ya incluí algunos videos de meteorología, porque el streaming me era mucho más fácil enlazarlo a los videos de, de meteorología. Por eso es que han visto las transmisiones en vivo cuando los huracanes han estado amenazando Cuba, las han visto a través de ese, del canal de, de Victoria el Aviador. Así que van a ver mucho más contenido diversificado. El contenido de aviación seguirá, pero será mucho menor. Y pues nada siento que les debía esa explicación quería compartirles mis reflexiones con respecto a lo que estaba sucediendo no sé cuántos de ustedes lo verán realmente si los videos importantes para mí tenían muy pocas vistas pues este video no siento que vaya a tener muchas muchas vistas realmente no lo estoy haciendo con ese objetivo sino para explicarles a las personas que realmente siguen el canal de corazón porque es que van a haber cambios en, en el canal. Entonces, nada, quiero despedirme a ustedes, desearles la mejor de la suerte siempre. Las personas que me han apoyado hasta aquí, muchísimas gracias por siempre dejarme sus comentarios, por mostrarme genuinamente que les interesa el contenido que, que he estado haciendo, si sean muy pocos. Y pues nada, darles las gracias por el apoyo del canal. De Víctor el ave, ha seguido creciendo los números, sin embargo no en las vistas, es un dato bastante, bastante curioso. No está monetizado el canal aún, le falta mucho por monetizar. Ha avanzado, pero ha avanzado gracias a los videos de meteorología, las transmisiones en vivo que he hecho, explicando los fenómenos meteorológicos. Las personas que me conocen saben que estuve en el sistema meteorológico cubano, en Villa Clara, y básicamente la meteorología me corre por la sangre. Entonces, el avance que ha tenido el canal ha sido básicamente por eso, no por la los videos en corto para alcanzar la monetización un video corto deja alcanzar creo que son las 10 millones de visualizaciones lo cual para mi canal está a 20 años luz de distancia pues los videos cortos que publico con mucha suerte uno ahora que publiqué el engelamiento a raíz del accidente en Brasil alcanzó las 3000 vistas, para mí esos son números eh, espectaculares pero es como el cometa Halley, me sucede una vez cada 76 años entonces por eso quiero experimentar y cambiar el contenido a ver ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, las gracias por el apoyo. Y nada, les voy a estar dejando el enlace a las redes sociales debajo en la descripción del video. Gracias a todos por el apoyo y feliz domingo.